Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la reunión de la Sociedad Colombiana de Historia. La Argentina, señor vicepresidente. La orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Sesión Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina, sesión académica. Sesión académica 26 de junio. La Pinacoteca de la Academia Nacional de Medicina, Paula Matiz López, maestría en Patrimonio Mundial, Politécnico de Turín, especialista en restauración y conservación y en política y asuntos internacionales. La doctora Paula Matiz, becaria doctoral en Management and Development of Culture Heritage de la Escuela de Altos Estudios de la Universidad EMT de Lucca, Italia. Magister en World Heritage and Work de la Universidad de Turín, Italia, y el International Training Center of ILO, World Heritage, de la UNESCO y del ICROM. Especialista en Política y Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, School of International and Public Affairs de Columbia University, New York, y el Instituto de Estudios Políticos de París. Profesional en Conservación y Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia, docente de Historia del Arte Colonial en la Universidad Javeriana y miembro de la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina. Doctora Paula. Bueno, antes de que la doctora Paula pase, quisiera comentarles una cosa. A la doctora Paula la conozco hace 15 años. Trabajamos en el Hospital de San José, en el museo. Luego se vinculó aquí al Museo de la Academia. Trabajó con la doctora Nancy Patricia Gutiérrez y conmigo en la trabajo de la ley sobre patrimonio histórico de Agua de Dios. Ella hizo el inventario de los edificios de Agua de Dios. Posteriormente hicimos un trabajo importante aquí en el Museo de la Academia Nacional de Medicina que nos generó un premio del Ministerio de Cultura. Hicimos recientemente un trabajo sobre aportes de la medicina colombiana a la medicina internacional. Y hace un comentario muy importante sobre la colección de la Pinacoteca aquí de la Academia Nacional de Medicina. Y después el doctor Fernando Sánchez Torres, algunos comentarios especiales. Doctora. Buenas tardes, miembros de la Academia Nacional de Medicina, señores académicos, miembros de la Sociedad de Historia de la Medicina, señoras y señores. Bueno, en primera instancia, mi aproximación es desde la historia del arte colombiano, así que voy a hacer una salvedad inicial y es que no me voy a referir a la vida de los retratados, es decir, de los médicos académicos que aparecen en los cuadros, sino voy a enfocar esta presentación en el retrato académico. Ya más adelante les explico a qué me refiero con el retrato académico, y a los artistas de carácter académico, básicamente de finales del siglo XIX y hasta la primera mitad del siglo XX mayoritariamente. Entonces, las imágenes pues van a estar relacionadas justamente con lo que implica ese retrato académico en Colombia y obviamente cuáles son los ejemplos de esos artistas que trabajaron en este género que tenemos en la Pinacoteca de la Academia Nacional de Medicina. Para hablar del retrato académico en Colombia, a lo primero que debo hacer referencia es a esta escena, que es el de el interior de la Escuela de Bellas Artes en Bogotá. Esto es un cuadro de Ricardo Moros Urbina, de finales del siglo XIX, 1899, y nos muestra el interior de la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes tiene una historia muy interesante. Fue fundada por iniciativa de Alberto Urdaneta. Alberto Urdaneta, al regresar de París en 1870, hace una serie de gestiones con el gobierno nacional para incentivar la fundación de una escuela de bellas artes. Su imaginario, su idea, era tener el mismo, una idea similar a la formación neoclásica
de París, básicamente, que era donde él se había formado. Evidentemente, el presidente saca una ley en 1870 creando la Escuela de Bellas Artes, pero esa escuela nunca llega a ser realidad en ese momento por falta de fondos. Entonces, pues quedó en el papel, quedó en la ley, pero no se hizo realidad. La escuela se concreta en realidad en 1886, gracias al gobierno de la regeneración, que entre otras cosas tiene un discurso bastante interesante para analizar, porque considera que la Escuela de Bellas Artes es la forma de instruir en las bellas artes, como su nombre lo indica, pero de un carácter civilizado, es decir, que la educación en estas materias es, digamos, indicio de la civilización del hombre. Entonces lo ven como una prioridad, dan presupuesto, otorgan una sede, que es la que nos muestra esta obra, y la primera dificultad que van a encarar los artistas es los profesores que van a ser parte de esta escuela. Desde la expedición de la ley en 1870, como en el papel ya existía, Alberto Urdaneta había iniciado una serie de gestiones para conseguir profesores. El primer profesor que consigue es un mexicano, que es Felipe Santiago Gutiérrez, que llega al país con la idea de dictar clase. Como no hay una sede, no hay presupuesto, no hay quien le pague, él va a hacer una escuela aparte, que se va a llamar la Escuela Gutiérrez, y también va a dar instrucciones y va a dar clases en las casas. Eso es bien interesante, se menciona en los textos, clases a las señoritas. ¿Sí? Y lo traigo a colación porque si ustedes se dan cuenta en esta pintura, pues ahí es una mujer en la Escuela de Bellas Artes, y evidentemente a finales del siglo XIX se abre la participación para mujeres que tenían clases separadas con la de los hombres. También en las exposiciones se hacen salones separados entre hombres y mujeres. Había un salón específico de señoras y señoritas, se denominaba esto. Felipe Santiago Gutiérrez entonces dicta las primeras clases, y posteriormente, cuando ya la escuela es una realidad, se van a incorporar nuevos profesores. Esos nuevos profesores, pues me voy a referir justamente a los retratistas concretamente. Uno de gran importancia es Epifanio Garay, que va a ser, digamos, el gran inaugurador del retrato académico. ¿De qué se trataba ese retrato académico y por qué la relación con la Escuela de Bellas Artes? Justamente el principio de la Escuela de Bellas Artes, que iba a ser guiado con las ideas neoclásicas parisinas particularmente y con la Academia de San Fernando en Madrid, tiene como principio que el buen artista reproduce la realidad tal cual. Entonces, la imagen, la pintura, es una ventana a través de la cual se ve la realidad. Se trata de ser mimético con la realidad. Esto quiere decir que entre más igualito sea, mejor pintor se es. Y esto aplica, digamos, en diferentes ámbitos, pero en donde no hay opciones de invención, entre comillas, porque ya veremos algunas modificaciones, es justamente en el retrato. Lo que uno espera en el retrato académico es que justamente el personaje se parezca lo más fiel posible al personaje real, que sea, sí, básicamente un ficticio de la realidad, pero que no nos quede la sensación de que es un ficticio, sino que en realidad estamos viendo allí al personaje. Para eso hay una serie de reglas. Y entonces esas reglas son las que enseñan en la Escuela de Bellas Artes. Esas reglas estaban dadas, por un lado, en las posturas que tienen los personajes, por otro lado, el encuadre que el artista debe utilizar. Si ustedes se dan cuenta, en estas imágenes de Epifanio Garay, hay una triangulación en la composición, están hacia la cara y el rostro principalmente. El punto central de la composición se ubica hacia el centro, porque allí se concentra, digamos, la mirada. Hay unas reglas también en términos de la luz y del color, y básicamente Epifanio Garay
es, digamos, nuestro gran exponente en ese retrato académico. Epifanio Garay es hijo de Narciso Garay, que es panameño. Llega a ser profesor justamente de retrato en la Academia de Bellas Artes, va a viajar a Europa, regresa y pues va a ser como el gran exponente. Dentro de este desarrollo plástico, prácticamente la hegemonía conservadora de la regeneración lo considera como el mejor de los artistas en el retrato que se encuentra. Entonces, básicamente que casi todos los políticos de este periodo están retratados por Epifanio Garay. Una de las obras más sobresalientes, digamos que tiene mucha literatura alrededor, es justamente la que ustedes están viendo proyectada, el retrato de Rafael Núñez. En teoría es el retrato de Rafael Núñez en Cartagena, ¿no? Pues el pobre se está basando en Cartagena, pero esta es la oficina de Rafael Núñez en su casa en el Cabrero, en Cartagena. Y al otro, en el otro lado de la imagen, ustedes ven el retrato de Elvira Tanco de Malo. Básicamente casi toda la clase alta colombiana pues contrata a Epifanio Garay para sus retratos. Esto es solamente un ejemplo pequeño pues para explicar un poco quién es ese gran inaugurador del retrato. Hay un elemento que se hace bastante énfasis en Epifanio Garay, y es que él tiene tanto éxito, entre otras cosas, porque logra captar un poco esa psicología del personaje. Es decir, que uno logra captar un poco en la mirada, en el gesto, en la cara, un poco del ánimo de la persona, un poco del espíritu de la persona. Eso por un lado. Por otro lado, es de un detalle maravilloso, especialmente para dar las texturas de las telas. Una característica de Epifanio Garay es que él se concentra muchísimo en el personaje central, pero no le presta tanta atención a los fondos. No es su punto de preocupación. Su punto de preocupación es el detalle sobre el personaje principal y ese ánimo del personaje. Muy cercano a él, también como un gran exponente de la academia, de la pintura académica y del retrato académico, está Francisco Antonio Cano. Francisco Antonio Cano tiene una producción muy amplia, pero he traído específicamente estas dos imágenes para traer a colación que parte de esa formación de tomar sobre la imagen real y tratar de hacer ese ficticio sobre la realidad es justamente el trabajo de modelo. ¿Sí? El trabajo de modelo sobre modelo era fundamental, se hacía también en el retrato, aquí pues estamos viendo trabajo sobre a modelo desnudo, realizados en la Academia Julian en París, que era una de las academias, digamos, a las que mayoritariamente los colombianos iban a estudiar. Era importantísimo dentro de finales del 19 y principios del 20 que parte de la formación que se daba en la Escuela de Bellas Artes se complementara con una formación en Europa, y escogían particularmente la Academia San Fernando en Madrid y París. No tanto porque los artistas estuvieran viendo la vanguardia artística que ya se estaba dando en este momento, porque para este punto ya existían los impresionistas, los postimpresionistas. Los artistas colombianos no voltean su mirada hacia allí. Ellos en realidad están concentrados en la pintura académica. Existía la Academia Saint-Julien, La Academia Julien tenía la función... Tenía un sistema educativo muy alternativo para la época. Ellos abrían 24 horas, tenían talleres abiertos todo el tiempo, sencillamente había unos horarios en los que los profesores de las diferentes clases hacían presencia en la academia, pero todos los artistas podían ir a trabajar en los talleres las veces que quisieran, durante el tiempo que quisieran, así fuera la medianoche, y practicar, y practicar, y practicar. Su sistema era un poco más como un sistema casi que de créditos o un horario flexible, entonces esto facilitaba a los artistas que no tenían como mucha flexibilidad para cuadrar días, viajes. También podían tomar unos cursos, digamos, cortos o algunos de interés. Entonces, en las posibilidades económicas de los artistas latinoamericanos, la Academia Julian se ajusta perfecto
para, digamos, las circunstancias. Muchos de nuestros artistas van a pasar a la Academia Julian. Francisco Antonio Cano, entonces, va a la Academia Julian. Estos son parte de los modelos que realiza y él, digamos, que se entrena bastante en esa toma del natural. Es fundamental esa toma del natural para el retrato académico o para ejercitar el retrato académico. No es la única manera. Los artistas posteriores a ellos, en la generación posterior a ellos, van a utilizar el apoyo de la fotografía para poder tomar a los personajes que quieren retratar. Muchas veces porque gran parte de los retratos son encargados póstumamente, entonces no los tienen en vivo y en directo. Y eso es una de las características que nosotros tenemos mayoritariamente en la Pinacoteca de la Academia Nacional de Medicina. Entonces, para entrar en materia con nuestras imágenes que tenemos acá, voy a hacer una referencia un tanto cronológica, un poco de orden. Solamente seleccioné algunas de las pinturas, algunos de los retratos de los artistas, digamos, más sobresalientes dentro de ese ámbito de la Escuela de Bellas Artes. Uno de ellos va a ser Ricardo Acevedo Bernal. Ricardo Acevedo Bernal, de hecho, fue director de la Escuela de Bellas Artes. La Escuela de Bellas Artes se cierra para la Guerra de los Mil Días en 1899, se corta prácticamente el proceso que se había iniciado y se va a volver a reabrir hasta después de la Guerra de los Mil Días. De hecho, se abre es en 1904. Cuando se reabre en 1904, va a cambiar de nombre y se va a llamar Escuela Nacional de Bellas Artes, pero básicamente es la misma escuela. Y unos años después, se va hacia 1909, se va a crear además la Academia de Bellas Artes. Entonces, estos nombres de Escuela de Bellas Artes, Escuela Nacional de Bellas Artes y además Academia de Bellas Artes genera a veces confusiones en la ubicación un poco de la actividad, ¿sí? La Academia de Bellas Artes es igual que esta Academia de Medicina, una academia, un cuerpo consultivo en materia de artes para el gobierno y en general para la escuela, pero es un órgano separado a la escuela misma. Generalmente se tiende a confundir y se tiende a confundir también cuando nos referimos a la pintura académica o al retrato académico, porque la palabra académico, digamos, que suena ya casi que redundante porque aparece como en muchos contextos. Ricardo Acevedo Bernal va a ser entonces director de la Escuela de Bellas Artes y después de la Escuela Nacional de Bellas Artes, esto es decir, él va a volver a ser director después de la reapertura. Como casi todos sus colegas, se va a formar en París y después va a regresar al país, va a dictar clases, dicta justamente las cátedras de pintura. Y bueno, finalmente él muere en 1930, sin embargo él muere en Roma porque él es nombrado cónsul del gobierno colombiano en Roma. Entonces, acá tenemos el retrato del doctor Rafael Rocha Castilla, es una pintura de Ricardo Acevedo Bernal, de hecho la única que tenemos de Ricardo Acevedo Bernal, y Ricardo Acevedo Bernal va a ser uno de los artistas más importantes, de hecho hasta hoy en día. Sus cuadros son bastante reconocidos y bastante valiosos, costosos también. Y es el único Acevedo Bernal que tenemos en la Pinacoteca. Aquí hago una anotación. Parte de las imágenes, o prácticamente las imágenes que ustedes van a ver acá en la presentación, están señaladas en la academia para que después las puedan observar. Y hacer, digamos, como la correlación. Ricardo Acevedo Bernal va a tener cuatro hijos, todos vinculados a las artes, pero la que le siguió sus pasos va a ser su hija Inés Acevedo Biester. Inés Acevedo Biester
nace en su estadía en cuando sus padres estaban en París. Después va a trabajar acá en Colombia, pero pues sus clases van a ser con su papá. Él no, ella no ingresa a la escuela. Y cuando Acevedo Bernal va a Roma, ella va a estudiar ahí sí en una escuela, pero en Italia. A su regreso después de la muerte de sus padres, va a ser también una de las grandes retratistas de principios de siglo. Esta es bien interesante porque es la pintora de la cual tenemos un número considerable de imágenes. Básicamente tiene los mismos principios que su padre y tiene los mismos principios de la pintura académica. Todos los, no coinciden las fechas de los doctores con las fechas de producción de ella, por lo cual yo me atrevo a suponer o a deducir que la gran mayoría de las pinturas que ella hizo las debió hacer a partir de fotografía. Hay unas innovaciones que ella va a traer y que ya su padre había hecho en relación a su colega Epifanio Garay. Una de ellas es mayor libertad que le da a los fondos en términos de color. Si ustedes se fijan un poco acá o se fijan en lo que les acaba de mostrar, estos fondos son unos fondos lisos, si bien atrás no son tan detallados, digamos que se concentran en los personajes. Acevedo Bernal ya tenía una cierta soltura, especialmente en los fondos. Uno logra alcanzar a ver parte de la pincelada, que era algo que en la visión tremendamente ortodoxa de la academia y de la pintura académica no se permitía, pues porque de alguna manera falseaba un poco esta idea de hacer creer que es la realidad. Pero que Acevedo Bernal ya la empieza a soltar. Y Inés Acevedo Biester va a seguir esos pasos de su padre. Ella va a soltar muchísimo más ese pincelado. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el retrato del profesor Carlos Esguerra, el fondo es mucho más texturado, incluso la cara de él es mucho más texturada y va a llenar un poco más de color esas imágenes. Tal vez una de las imágenes como más reconocidas que tenemos de Inés Acevedo Biester es justamente la del doctor Federico Lleras Acosta, que está aquí en la academia. Es la única obra de ella que está fechada. Las obras de ella están firmadas, pero no están fechadas, así que es difícil establecer. Acá toca hacer un trabajo de archivo, a ver si de repente aparece algún documento de la academia. Sí, de hecho, los encargos se hicieron con algún tipo de orden administrativa o jurídica, porque no hay, los cuadros no están fechados, a excepción, como les menciono, del de Lleras Acosta, que es del año 38, de mayo del 38. Nos da a entender también que por lo menos estamos cercanos a la década de los 30 y de los 40, coincide un poco con la producción más amplia que tiene Inés Acevedo Biester en Colombia, que seguramente los otros cuadros son un poco de esta época. En el cuadro de Federico Lleras Acosta, creo que es ahí sí mucho más evidente un poco cómo Acevedo Biester está soltando la pincelada, creo que alcanzan a ver, espero que proyector deja ver un poco cómo suelta un poco la pincelada en la textura de la bata, en la textura del fondo. En todo caso, pues las imágenes están acá en la academia, se pueden acercar y uno pues logra ver un poco esta forma, ¿no? Tenemos también unas ciertas innovaciones, si se dan cuenta hay un desplazamiento un poco del personaje hacia uno de los lados. Es llamativo, por ejemplo, la manera particular en la que está pintando a Federico Lleras Acosta, incluso con los objetos que lo caracterizan, que sigue siendo una pintura académica, pero tiene, digamos, unos aspectos innovadores respecto, digamos, a su padre. Bien. De esa generación de artistas, muy contemporáneos a ella, está Ricardo Gómez Campuzano. Ricardo Gómez Campuzano tiene una
producción amplísima en Colombia. Primero que todo, vivió muchísimos años y produjo obra hasta el último día de su vida. La producción es muy amplia. Gómez Campuzano tal vez se reconoce mucho más por el paisaje. Es lo que más produjo, es lo que más se vende. Todavía se vende bastante Gómez Campuzano y tenemos el Museo Gómez Campuzano, que pertenece a la Biblioteca Luis Ángel Arango, allí en la calle 86, donde fue su antigua residencia y está gran parte de las obras que dejó en su residencia. Entonces, es una producción amplísima que tiene Gómez Campuzano. Lo que hace además esta obra del doctor Juan de Dios Carrasquilla muy especial, porque es relativamente limitado el retrato que hace Gómez Campuzano. Él se conoce más en el ámbito del paisaje y no tanto en el ámbito del retrato. Sin embargo, al ser un artista académico, por supuesto debe pasar por todas estas clases y era normal que estos artistas también tuvieran, o todos tienen en algún momento de su vida algún tipo de desarrollo en el retrato académico. Era la forma, entre otras cosas, de probar un poco esa precisión en las enseñanzas, ¿no? Gómez Campuzano es un poco menos libre que Inés Acevedo Biester y menos que Acevedo Bernal. Él sigue un poco más al pie de la letra en unas lecciones de Epifanio Garay. Al igual que todos ellos, pues hace sus primeros estudios en la Escuela de Bellas Artes y va a viajar después a España con una beca, de hecho, del gobierno, para complementar sus estudios. Él es contemporáneo a los Acevedo, es contemporáneo, digamos que se mueven un poco en ámbitos un poco diferentes, pero es contemporáneo a ellos. Y es otra de las piezas que está fechada, es de 1933. No son muchas las obras fechadas que tenemos en la Pinacoteca, así que ubicarlos es… es un poco difícil. Paralelamente a él también está Delio Ramírez. Delio Ramírez es un artista que no se ha estudiado lo suficiente. Es un artista que, si bien hace parte de toda esta generación que estudia en la Escuela de Bellas Artes, que también viaja a Europa como era la tradición y como era lo normal para todos estos artistas, no hay suficiente investigación de Delio Ramírez. De hecho, de Delio Ramírez no solamente tenemos esta imagen, sino que hay otro retrato aquí arriba en el segundo piso de él. Delio Ramírez también va a ser un poco más cercano a Acevedo Bernal, en el sentido que va a tener una cierta soltura también, especialmente en los fondos, en las texturas de los vestidos, porque se permiten y se dan la licencia de poder dejar ver la pincelada, de dejar ver la dirección del pincel. ¿Sí? Luis Felipe Euskategui tampoco es muy conocido. Tampoco es muy, no ha sido muy estudiado. En realidad, los artistas de la escuela, digamos, en sus dos periodos, antes de la Guerra de los Mil Días y después de la Guerra de los Mil Días, solamente los que tienen una mayor producción y que especialmente estuvieron vinculados con el gobierno son los que se les ha dedicado mayor estudio, pero pues en realidad falta bastante trabajo al respecto. Luis Felipe Euskategui, él estudia con el padre Páramo. El padre Páramo era un padre jesuita que se va a vincular a la Escuela de Bellas Artes, pero su vinculación va a durar solo 6 meses. Y va a durar solo 6 meses porque se introduce el trabajo de modelo desnudo en la academia y pues él escribe una carta y dice pues que no, que él es sacerdote jesuita, que él no está muy de acuerdo con utilizar el modelo desnudo y que prefiere renunciar, y renuncia y se va a dedicar a pintar pues en el Colegio San Bartolomé, y de hecho es el que da las clases en el Colegio San Bartolomé.
Luis Felipe Uzcategui es del Colegio San Bartolomé y va a tener las clases con el padre Páramo. El padre Páramo había estudiado con sacerdotes jesuitas italianos, pintura, en el momento de expulsión de los jesuitas a mitad del siglo XIX, se va para Centroamérica, se vive unos años en Centroamérica y allí tiene otro tipo de formación, también con sacerdotes italianos, y solamente después, cuando ya el gobierno de la regeneración vuelve a introducir a las órdenes religiosas, él regresa. Y como les mencionaba, es cuando se va a empezar a vincular a la escuela, pero va a ser tangencialmente. Sin embargo, el padre Páramo no solamente dicta clases, y no solamente dicta clases para los estudiantes del San Bartolomé, sino que va a tener trabajos colaborativos con los artistas de la escuela. Entonces, él no está directamente vinculado como profesor, pero sí trabaja con ellos. Trabaja con Ricardo Mores Urbina, por ejemplo, con Acevedo Bernal, que lo acabamos de mencionar, y con Epifanio Garay. De hecho, ellos van a ser los autores de las pechinas de la catedral. Cada pechina de la catedral está pintada por uno de ellos. Bueno, entonces, volviendo un poco a Luis Felipe Uzcategui, él empieza a estudiar con el padre Páramo, acá en Bogotá. Después es nombrado maestro de dibujo en la escuela de Costa Rica, viaja a Costa Rica, y muy seguramente esta conexión la ayuda a hacer es el padre Páramo. Y como todos los artistas de la época, pues va a viajar a Europa, regresa, pasa por Nueva York, pasa por París, regresa a Colombia, y curiosamente el trabajo más sobresaliente de Luis Felipe Uzcategui es en la miniatura, no en el retrato. Nosotros tenemos algunos pocos retratos de él, uno de el que están viendo del doctor Pablo García Medina es de 1931, y el del doctor José María Buendía es del 50, que es el año en el que él muere. Entonces, hay una cierta diferencia si ustedes comparan estas dos imágenes, en todo caso, un poco en esa, llamémoslo, en esa maestría de la pintura académica. Si se dan cuenta, en el retrato del doctor Pablo García, el personaje es un poquito más delineado, un poco más tieso, si lo quieren ver de esa manera, un poco más delineado, y el doctor José María Buendía ya tiene una mayor precisión, digamos, tiene una mayor precisión en relación a esa mímesis con la realidad, con ese parecido. Él, en todo caso, al trabajar en esta década de los 30, ya tienen una mayor soltura en términos de los colores y de las pinceladas. Un dato interesante, el doctor Uzcategui también trabaja diseñando los uniformes militares de Colombia. Entonces, aquí hay un aspecto muy en particular de él. Voy a dar un salto interesante para hablar de un par de excepciones que son, a mi parecer, un par de joyas de la corona que tenemos dentro de la Pinacoteca, aparte de todos estos artistas académicos que, por supuesto, tienen un gran valor. Uno de ellos que quiero hacer mención es por Blanca Sinisterra. Blanca Sinisterra, como ocurre con una gran generación de mujeres desde la década de los 20, y Inés Acevedo Biester es una excepción realmente, entre otras cosas, porque está muy vinculada al ámbito en el que se mueve su padre. Entonces, pues ella es relativamente conocida y reconocida, mientras que hay un grupo importante de mujeres que, si bien se forman dentro de la escuela y se han formado con profesores particulares, no tienen el mismo impacto que van a tener los pintores masculinos. Blanca Sinisterra es un poco más conocida
por unas series amplísimas que hace de paisajes y de flores. Los floreros eran un tema al que ponían especialmente a pintar a las mujeres. Ellas se entrenaban un poco pintando floreros. Sin embargo, Blanca Sinisterra, que ya está trabajando, entre otras cosas, hacia la década de los 40 y de los 50, ella capta y captura muy bien como las nuevas rupturas que se dan frente al ámbito académico. Una de las rupturas que se dan en el ámbito académico es que la pintura no tiene que ser una mímesis sobre la realidad, no tiene que ser una pintura que sea mimética, no tiene que ser exacta. Podemos inferir, podemos dar a entender, podemos darnos ciertas libertades en términos del color, en términos de la pincelada, en términos de la composición, y aún así trabajar retrato o trabajar otro tipo de géneros. Blanca Sinisterra va a explorar muchísimo las pinceladas y va a explorar bastante los empastes. En esta obra en particular no tiene tanto empaste, pero ella trabaja bastante la pintura con espátula, lo cual era bastante revolucionario para la época. No se consideraba como dentro de la ortodoxia. En algunos campos críticos molesta un poco estos rompimientos académicos, pero tratándose de los años 30, 40 y 50, esto es muy común. Los rompimientos van a ser en este orden, también lo van a hacer en términos de la búsqueda o las exploraciones de nuevos lenguajes, como va a ser la entrada del arte moderno, donde ya cada artista entonces empieza a explorar sus propios lenguajes. Y ahí tenemos ya la entrada de los grandes modernos que pues ya seguramente todos conocemos, como un Obregón, un Grau, un Ramírez Villamizar, un Negret. Y también va a haber una ruptura por estas décadas de hacer unas referencias muy cercanas a las vanguardias latinoamericanas, y es especialmente volver a traer referencias de el pasado indígena. Es decir, hay una vuelta a reflexionar sobre el pasado indígena. Blanca Sinisterra, dentro de todas estas, digamos, tres campos de ruptura que les acabo de mencionar, ella básicamente trabaja en términos de materia, en términos de textura, en términos del empaste. Trabaja haciendo los mismos motivos, pero de una manera diferente. Y en ese sentido es que llama la atención el retrato que tenemos acá en el segundo piso del doctor José Vicente Huertas, porque pues es una obra de Blanca Sinisterra, donde pues creo que es bastante evidente en el fondo, cómo, digamos, se da ciertas libertades. Y este es una otra excepción a la regla. Tenemos en la academia una colección pues, pequeña, pero muy, muy, muy valiosa, y se trata de las caricaturas de Ricardo Rendón. Las caricaturas Ricardo Rendón, él, aunque se forma en la Escuela de Bellas Artes de Medellín, la Escuela de Bellas Artes de Medellín fue fundada por Francisco Antonio Cano, que era justamente antioqueño, viene a Bogotá, se forma acá, se va a Europa, regresa, trabaja como profesor de la escuela y finalmente él es el que va a abrir estas sedes regionales, la sede regional de Antioquia, que es fundamental para ese, digamos, despegue de las artes en la zona local. Entonces, Ricardo Rendón se forma en la escuela de Medellín. Él, en todo caso, tiene una formación, digamos, tradicional, pero es algo sumamente interesante, y es que Ricardo Rendón consigue trabajo ilustrando y haciendo caricaturas en los principales medios, las principales revistas y periódicos de la capital. Bueno, no solo de la capital, también de Antioquia. Él trabaja para muchos periódicos, él trabaja para El Espectador, trabaja para Cromos, trabaja para El Tiempo, trabaja en varias revistas haciendo ilustraciones, y su trabajo más interesante es haciendo caricatura. Por hacer caricaturas y un poco caricaturas de índole política, él va a ser perseguido, él va a ser también
no va a caer muy bien sus caricaturas en el ámbito político. Él va a tener que salir, pero finalmente después él entra en una gran depresión y se suicida. Entonces, Ricardo Rendón, después de su suicidio, los caricaturistas que trabajaban para estos medios hacen una gran reflexión un poco sobre ese papel crítico que van a tener los artistas y ese papel vinculado con la política que deben tener los artistas a la luz de esta situación o para lo que pensaban, digamos, en esta situación. Entonces, Ricardo Rendón se convierte como en la imagen, es como el artista, el mito del artista incomprendido un poco. Se convierte en el caricaturista perseguido, deprimido, que se termina suicidando, pero que viene siendo como un ejemplo a partir de esas caricaturas. Sus caricaturas, por supuesto, se vuelven tremendamente valiosas, pues todas las ilustraciones del medio impreso son tremendamente valiosas, y nosotros tenemos cuatro caricaturas con una técnica muy particular que no se ha estudiado a profundidad. Es una pintura sobre vidrio, a la inversa, entre otras cosas, él está trabajando en negativo en vidrio, ¿sí? No sobre vidrio, sino en negativo en vidrio. Esto es muy particular. Acá en el museo tenemos las caricaturas de Roberto Franco, del doctor Rafael Lucros, del doctor Cavalier y del doctor José del Carmen Acosta, y en todo caso hay reproducciones de las caricaturas que él hizo en la biblioteca, de prácticamente que gran parte de los médicos académicos de la década de los 20 y de los 30 están, hay una caricatura realizada por Rendón. Entonces, aunque mi presentación iba enfocada sobre el retrato académico, no quería dejar de pasar estos dos aspectos fundamentales que eran las rupturas que ya empezamos a ver con Blanca Sinisterra y esta excepción que es sin duda una joya. En todo caso, pues bueno, la caricatura tiene otras características, pero ustedes ya, digamos, se dieron cuenta un poco en la dificultad que implica el poder copiar de la realidad. El que en la pintura académica uno sienta que realmente el personaje se parece. No hay nada peor para un retratista académico que le digan, pero es que no se parece tanto. Porque justamente el trabajo fundamental de todo retratista académico es que se logre parecer lo más fiel posible a ese personaje. Aunque la pintura académica y el retrato académico se sigue realizando de manera continua desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, en realidad desde la década de los 50 hay esta ruptura bien importante. Desde los 40 y los 50 empieza a haber esta ruptura bien importante. Ya va a ser más difícil encontrar artistas, por ejemplo, de la década de los 60, de los 70, que trabajen un retrato académico y que lo hagan con esta fidelidad a la norma académica. Por eso, entre otras cosas, tenemos aquí presente al doctor Sánchez Torres, que básicamente es un gran exponente de esa norma académica. Él tiene varias obras aquí. Ya le voy a dar la palabra para que pueda contarnos también un poco sobre todo este trabajo. Tiene varias obras acá. Acá ha traído la de el homenaje al doctor Groth, que pues yo creo que gran parte de los presentes pues tienen claro al doctor Groth, y evidentemente esa aura, por decirlo así, que tenía el doctor Groth y que el doctor Sánchez puede transferir a un ejercicio 2D, prácticamente que pasar de una imagen tridimensional a una bidimensional es un trabajo de abstracción tremendamente complejo, de tal manera que se parezca lo más fiel posible, que nosotros podamos realmente presentar una obra como la del doctor Groth y recordar al doctor Groth tal cual en ese ánimo y en esa aura.
Y prácticamente que podríamos decir que también tenemos el único autorretrato que existe en toda la Pinacoteca, que es la del doctor Sánchez Torres. Doctor, eso es todo. Muchas gracias. Buenas noches. Reciban todos, que no son muchos, mi cordial saludo. Para mí ha sido muy grato haber venido esta noche a escuchar a la maestra Matiz. En verdad, he visto en ella una persona conocedora de la materia, con un gran ojo artístico, y me apesadumbra algo, que no hubiera venido más gente a escucharla. Es vergonzoso, lo digo con toda franqueza, me da vergüenza que haya sido tan poca la gente que ha venido a escucharla. Infortunadamente, esto en la academia es exótico, aun cuando no debería ser exótico. Los médicos estamos obligados también a ser humanistas, y el arte está en el campo del humanismo. Pero hoy bien, los médicos muy ocupados en sus actividades profesionales, no les queda tiempo para untarse de humanismo. Yo siempre he procurado que el médico, a la vez de médico, sea humanista. Lo aprendí cuando era estudiante de medicina, que ya me gustaban mucho las actividades humanísticas, cuando leí la frase de un médico español de la segunda mitad del siglo XIX, doctor Latamendi, José de Latamendi, que era un gran patólogo, era un gran pintor, era un gran músico y era un gran escritor. Y él puso a circular una frase que hizo historia. Él decía: el médico que solo medicina sabe, debe dar por seguro que ni siquiera medicina sabe. Y yo estoy convencido de que es así. El médico tiene que estar abierto a todas las actividades humanísticas. Él mismo, por su profesión, tiene algo de humanista, humano, debe ser humano. Entonces, ¿cómo me hubiera gustado haber visto lleno este auditorio para haber escuchado a la maestra Matiz? Le presento disculpas porque no ha sido así. Yo no la conocía, la conocí esta noche, habíamos hablado por teléfono, y hablamos algo de, le pregunté que cómo iba a ser el enfoque de su conferencia, porque yo iba a ser comentarista, entonces tenía que saberlo. Inicialmente pensé, porque el tema de Pinacoteca de la Academia Nacional de Medicina iba a ser una especie de inventario de lo que tiene la Academia en cuestión de retratos. Ahora hago una aclaración. Y esta pinacoteca, que no es propiamente una pinacoteca, forma parte del patrimonio de la academia, no solamente desde el punto de vista económico, porque estos cuadros valen plata, sino también desde el punto de vista humanista. Es un patrimonio grande que tiene la academia, que no siempre se le ha puesto todo el interés que se le debía poner. Cuando estuve en la presidencia de la academia,
logramos restaurar algunos cuadros y buscarles un sitio adecuado para que no, porque ha habido cierta indiferencia respecto a esos cuadros. Pinacoteca es una colección, una galería de obras de arte, de pinturas especialmente. La Academia tiene una pinacoteca, así como hay enoteca, que es una colección de vinos, o una biblioteca, que es una colección de libros, ¿no? O una discoteca, colección de discos. Aquí lo que hay es una retratoteca. Lo que hay son retratos. Yo dejé por ahí algunos cuadros que no son retratos, que los traje para obsequiarlos a la Academia. Pero lo que tiene es una retratoteca. Son retratos. Y la maestra Matiz no hizo un inventario de los cuadros, es decir, la Academia tiene tantos cuadros. Haber hecho una... evaluar los cuadros, lo ha hecho artísticamente, pero económicamente, no, a valorar los cuadros, porque eso lo necesita saber la Academia, saber cuánto vale su patrimonio en cuadros, en retratos. Ella se detuvo en los retratos que tienen valor artístico. Indudablemente, con su buen ojo de crítica de arte, identificó los que tienen valor artístico, porque que son pocos, entre todos los que tienen la Academia, son pocos los que tienen valor artístico. Hay unos cuadros que yo desmontaría, bajaría, unos retratos que son, que da pena. Hay unos, yo los llamo marmóreos, blancos, parecen, ¿ah?, de cementerio, ¿no? Les falta vida, les falta vida, que eso es lo importante del artista, ¿no? Que le dé vida a su obra. La mayoría de los cuadros no son muy valiosos, son registros de los personajes que han ocupado la presidencia de la Academia, no más. Pero si se analiza eso más el valor artístico, son muy pocos, son muy pocos. Y si ella mencionó a los pocos grandes retratistas que tenemos aquí en la Academia, le faltó uno, el de Coriolano Leudo, que es a lápiz. Es el mismo. Leudo fue un gran retratista, un gran pintor, que le faltó ese retrato, comentarlo. Me detuvo el hecho de que son una reproducción. Y sí, estamos de acuerdo en esa apreciación artística que ha hecho de los cuadros. La mayoría de cuadros valiosos son de Inés Acevedo, la hija del maestro Ricardo Acevedo. Uno de Ricardo Gómez Campuzano. Son muy pocos los cuadros valiosos. Estuvo bien que se hubiera detenido en el cuadro de Blanca Sinesterra, que a mí me gusta mucho, el del profesor José Vicente Huertas, porque esa espátula maneja, dice allí espátula, pero se sale de lo común, uno inmediatamente lo identifica que no de los mismos. Es un retrato para mí importante. Sí. ¿Sabe que conocí al maestro Uzcategui? Yo estaba muy niño y mi padre me llevó a él porque mi padre le encargó una miniatura. Él hacía sobre marfil miniaturas, ¿no? Un medallón, ¿no? Y lo conocí. El maestro estaba muy pequeño y él murió en el año 50, ¿no? Entonces tuve el gusto de conocerlo y aquí vine a conocer retratos grandes, no miniaturas, sino retratos grandes de él, que hay dos, ¿no? Hay una pareja de retratos de él.
usted también se ocupó de las caricaturas. Ricardo Rendón ha sido un personaje de mi gran admiración. Mi padre trabajó muchos años en El Tiempo y fue compañero de trago de Ricardo Rendón. Él se suicidó en La Botella de Oro, un café en el centro de Bogotá. Un gran genio, un genio indudablemente. No ha habido caricaturista como Ricardo Rendón. La línea de él es una línea precisa, ¿no? La temática, la composición, todo es hermoso en Ricardo Rendón. Entonces también me llega. Alguna vez escribí una página en El Tiempo sobre Ricardo Rendón. Tengo los álbumes de sus caricaturas, los conservo con mucho afecto. Voy a ocuparme un momento del género retratístico. Ya la maestra Matiz nos hizo un recuento de lo que ha sido el retrato. Es un género difícil, yo creo que el más difícil en la gama de posibilidades que tiene la pintura. Porque en una época los grandes retratistas eran los que captaban la personalidad del personaje que estaban pintando. Usted lo decía bien, la mirada, la sonrisa. Por ejemplo, la Mona Lisa de Da Vinci, pues es extraordinaria por la mirada y por la sonrisa. Eso es lo que ese cuadro lo ha catalogado como uno de los retratos más grandes que se han hecho en todas las épocas. El retrato, que fue un modus vivendi de mucho pintor, y mucho pintor cobraba mucho por un retrato, dejó de ser importante cuando vino la cámara de retratar. Ya la gente decía, ¿para qué vamos a gastar pagándole a un pintor si lo podemos hacer en una oficina de fotógrafo, en un fotógrafo? Y eso es cierto. Mucho pintor dejó el género retratístico porque no producía dinero. Algunos deformaron el retrato, como el mismo Picasso. No son retratos, son caricaturas. Son caricaturas. Ya no es el retrato clásico. Y el pintor ecuatoriano, ay, me pasó el biolítica, que también hace retratos, pero son con cierto tinte de caricatura. Yo no soy de escuela. Cuando usted pasaba la imagen inicial de la Escuela de Bellas Artes de Santa Inés, de la Universidad Nacional, que fue la Academia de Bellas Artes también, mi primera experiencia como aspirante a pintor la viví allí. Tenía 9 años. En la prensa salió un aviso que decía que se iba a dictar un curso de pintura para obreros en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, en la calle Novena con Carrera Octava. Yo lo miré y sin decir nada en mi casa, ni a mi papá ni a mi mamá, fui a matricularme. 9 años tenía. La secretaria del decano, que en esa época no era decano, sino rector de la Escuela de Bellas Artes, que era el maestro Ignacio Gómez Jaramillo, me dijo, no, lo podemos, porque usted qué hace aquí, no vengo a matricularme. Y usted ya matricularme, no está su papá, no está su mamá, no, yo vine solo. Bueno, le llamó la atención que entró a la oficina del maestro Ignacio Gómez, él salió y me vio. No puedo olvidar la imagen de Ignacio Gómez Jaramillo, un hombre alto con unas cejas amplias, unos ojos negros profundos, medio calvo.
me miró con una ternura, como una lástima, y me dijo, sigue, yo seguí. Y yo, ¿y por qué quieres ser? No, yo quiero ser pintor, ¿no? Y me matriculó con una condición de que cuando hubiera clase con modelo desnudo, yo me tenía que salir. Y evidentemente yo me salía, pero entonces me salía un patio amplio que tiene esa casa, la casa colonial. Los estudiantes botaban a través de la ventana tubos de pintura todavía con una, yo era feliz recogiéndolo, llegaba a mi casa con una manotada de pintura, de tubos de óleo, y comencé a pintar al óleo por iniciativa propia. Murió mi madre un año después y yo tuve pues que dejar esto. Y luego no tuve escuela. Quería seguir pintando, pero los estudios, cuando entré a estudiar medicina, ya no había ninguna posibilidad. Pero hay un hecho también que debo relatarles a ustedes, y es que en primer año de medicina había una asignatura que se llamaba dibujo médico. Cuando se presentó el examen final, el profesor, cuando yo le entregué la hoja, me dijo, Sánchez, yo quiero hablar con usted. Cuando salgan todos los estudiantes, entre, quiero hablar con usted. Así hice, digo, siéntese, y luego comenzó a pasarme hojas. Este es su dibujo de examen, ¿no? Le decía, maestro, que ha sido pintar un cráneo. Eso, a lápiz, un cráneo. Luego pasó otra hoja y me dijo, este también es suyo, ¿no? Yo le había hecho el examen a 3 o 4 compañeros. El maestro llamaba Miguel Díaz Vargas. Era mi maestro. Entonces me dijo, esto es muy grave. Esto, pues, si yo lo llevo a conocimiento de la directiva de la universidad, a ustedes les suspende la matrícula. Yo, pero no lo voy a hacer. Le voy a cambio a dar un consejo. No estudie medicina, dedíquese a pintar. Le ofrezco mi taller. Es decir, él vio la disposición que yo tenía para pintar y me dio ese consejo. Infortunadamente, por unas partes, pues, yo ya estaba matriculada con la medicina por razones que no es el momento de decir. Y después, a lo largo de mi estudio de medicina, seguí siendo pintor de domingos, pero de Domingo Ramos, una vez al año, porque no tenía tiempo. Yo seguía con la frustración de ser pintor. ¿No vi unas caricaturas mías que hay aquí? ¿Y algunos de mis profesores? Bien, me hubiera gustado que lo hubiera puesto junto a Rendón. Seguí con la frustración. Y cuando decidí cerrar el consultorio, dije, ahora sí voy a dedicarme a la pintura. Y fue lo que hice. Cerré el consultorio en el año 2000, busqué un maestro que había sido rector de la Universidad Nacional, conocía muy bien la Escuela de Arte de la Universidad Nacional, y había un personaje que me llamaba la atención, que era el maestro Ángel Lócar. Es muy querido, mantenemos una magnífica amistad. Fui a su taller y me enseñó pues la técnica de pintar, de usar los materiales, cosas que yo desconocía. Yo pintaba por intuición. Además me enseñó detalles que solo la experiencia proporciona, la experiencia. Era un gran pintor, hecho en Italia. Me enseñó mucho truquito para pintar. Y un día, en clase, él tenía 3 o 4 alumnos en su clase, yo tenía al frente un bastidor, pero en blanco, y me dijo, ¿hoy qué va a pintar, doctor Sánchez? Le dije, maestro, no sé qué pintar, porque generalmente pintábamos bodegones. Y me dijo, ¿me deja pintarlo, maestro? Le dije, ¿verdad? Me dijo, sí, maestro. Y le hice un retrato. Fue cuando él me dijo, pues, dedíquese al retrato.
Y así fue. He hecho bodegones, he hecho una exposición reciente de bodegones y de paisajes, pero lo que me llega al alma es el retrato. Yo no vivo del retrato, a mí no me pagan por pintar. Incluso cuando algunas personas conocen mis retratos, me llaman a ver si yo puedo hacer el retrato del abuelo, del tatarabuelo. Y mire, partamos de un principio, que yo no vivo del arte. Gozo del arte. Además, yo no pinto personas que no conozco. He hecho retratos, tengo un retrato de Santander, tengo un retrato del primer decano de la Facultad de Medicina, Antonio Vargas Reyes. Pero en principio procuro no pintar si no conozco la persona. Por lo que usted decía, captarle el rasgo que lo identifique. Así mira, así se ríe, ese es el retrato. Me pasó algo muy curioso aquí en la academia. Vino la doctora Mirta Roses, directora de la Organización Panamericana de la Salud, con sede en Washington. Vino aquí a Bogotá, la invitaron a la academia, vio los retratos que yo he hecho y dijo, ¿quién es el artista? Dieron, es un médico, es un académico, ¿cómo va a ser? Tomó mi nombre y se fue para Washington. Me llamó desde allá para decirle, vi sus retratos, me fascinaron. Yo quiero que usted me haga mi retrato, porque todos los directores de la OPS tienen que dejar su retrato cuando se retiran, para hacer la retratoteca, ¿ya? Que tienen una galería muy linda de retratos. Y dije, qué pena, doctora, no haberla conocido. Yo en ese momento era presidente de la academia ya. No haberla conocido, pero no me comprometo porque no la conozco. Yo le mando retratos, le dije, no basta. Yo voy a Bogotá, vino a Bogotá, estuvimos conversando un rato, le hice el retrato, quedó tan fascinada que me invitó a Washington cuando fuera a develar ese retrato. Y les cuento un detalle más, todavía hay tiempo. Sí, claro. De que para mí ha sido de los momentos más emocionantes de mi vida. Porque ella me hizo sentar en la primera fila, el auditorio de la OPS es semicircular, y me hizo sentar en la primera fila, y luego de discursos y cosas, cuando ella iba a entregar el mando, llegaron dos personas, sacaron el retrato cubierto, lo pusieron en la mitad de la sala, y entonces ella dijo, bueno, cumpliendo el protocolo, la costumbre, voy a hacer entrega de mi retrato, pero quiero invitar al pintor, al autor, que él lo devele. Me invitó y pasé, le quité, grandes aplausos. Y me dijo, pero quiero contarles a ustedes que este pintor, además es el presidente de la Academia de Medicina de Colombia, y allí estaban todos los ministros de Salud de América. Todos se pusieron de pie y me aplaudieron. Para mí eso fue lo más emocionante. Y saber que tengo un retrato en una galería muy importante en Washington. Y no he ganado nunca un centavo. No he ganado un centavo de eso. Y seguiré pintando así. Maestra, le anuncio algo. Estoy pintando un mural para esta pared, que seguramente va a ser mi última obra, pero voy a dejarle a la Academia de Medicina un mural. Es un mural, tiene 5 metros por 3 metros. Entonces estoy en este momento haciendo. Espero que usted esté presente el día de la y me lo comente. Estaré muy atenta. Bueno, gracias. Quiero felicitarla, agradecerla, como le dije, y presentarle mis excusas porque yo hubiera querido que esta sala estuviera llena, que
Yo aprendí mucho de usted. Y seguramente si mis colegas hubieran venido, hubieran aprendido también mucho de usted. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Sánchez Torres, maravillosas sus palabras. Usted ha enseñado a la gente de la Academia la importancia del arte. Yo que traigo tantos estudiantes aquí de la Academia Nacional de Medicina, la gente llega acá y sale impresionada de la belleza de la Academia. Entiende la importancia de la dignidad del médico cuando ve los medallones afuera, los cuadros, el museo. Entiende que los médicos tenemos que estar rodeados de belleza, de humanismo. Y quisiera también decir algo sobre Paola. Me gustó mucho que la haya denominado maestra. Es una maestra. Con Paola ha estado muchas veces en recorridos con estudiantes en museos. Hemos estado en el cementerio central haciendo recorridos sobre los mausoleos de los médicos. Paola, ¿podría comentar? Perdone, me volvió a poner. ¿Cómo le parece este cuadro que tengo a la entrada aquí del el médico? Aquí a la entrada, el médico de antaño, el obstetra de antaño. Pues es afortunadamente es uno de los que se sale de la retratoteca, que decía el doctor, que le da, entre otras cosas, una contextualización también del trabajo del médico, que me parece muy interesante. Ese, que le cuento, es un autorretrato. ¿Ah, sí? Quise pintarme, quise pintarme cuando estaba joven, cuando era así, ese médico que trasnochaba, porque yo fui obstetra. Mi oficio fue nocturno, de madrugada. Usted ve que el reloj está marcando ya las 3 de la mañana, las 4 de la mañana. Y yo estoy fumando y tomando el café, porque ese fue mi paso por esa gratísima e ingrata especialidad que es la obstetricia. Estaba yo pensando, ¿qué voy a hacer con este caso? ¿La opero o no la opero? Ahí estoy, el médico de antaño. Hoy día el médico, cesárea, no tiene que pensar en la sino cesárea. En esa época yo estaba pensando, ¿la opero? ¿Le pongo un forces? ¿Espero más tiempo? Ese cuadro tiene esa historia que nadie pasa ni lo mira y no tiene. El doctor Sánchez Torres, en el fondo tiene su historia. Nos enseñó una cosa muy importante, que el obstetra tiene que tener ciencia, conciencia y paciencia. Sí, yo les enseñaba a mis alumnos eso, ciencia, conciencia y paciencia. Hoy tienen mucha ciencia, pero un poco de conciencia y nada de paciencia. Corregiré en la próxima oportunidad. Aquí hice una exposición muy bonita el doctor sobre la violencia. Ah, hice una exposición sobre violencia, sobre temas de violencia. Esa se la doné a la universidad central y la tienen en el foyer del Teatro Faenza, es permanente la exposición. Yo pinto para donar. Bueno, algún comentario. Pinto para donar, no he hecho plata. ¿Algún comentario, Luis María? ¿Un comentario, doctor Álvaro? Es una persona que anda metida en los libros, lee, su pluma escribe cosas importantes, leo con frecuencia su columna del tiempo, lo veo en todas esas actividades del arte. Es un auténtico humanista, escribe sobre bioética, tiene libros de bioética. Sí. Es un auténtico humanista, un digno representante de nuestra profesión. Muchas gracias, doctor Álvaro. Doctor Álvaro, ¿algún comentario, doctor Álvaro? No siendo más, se levanta la sesión. Bueno, ¿alguna foto? Bueno, doctor, mil gracias por sus comentarios. No. Maestra Paola, excelente. Se levanta la sesión.